Nos encontramos en la entrada de Concepción de Saltepeque, ¿verdad? En el arco. Y están los camaradas también del DM1, la mayoría del DM1. Es raro alguien que sea camarada 7 de la cuarta brigada. Aquí andamos con todos los poderes. Estamos esperando al camarada, el de la cuta estamos esperando. Pendientes, pendientes. Y nos murió el camarada. Y ya no lo pudimos evacuar porque se llenó de neblina y ya era noche, casi no evacuaban. Es que aquí era perro. Tiene mucha historia, viejo. Aquí se apiaron el Hércules, allá de aquel lado. Un grupo, sí, allá de aquel lado se apiaron el Hércules. Nosotros veníamos con la guardia, primera patrulla de la guardia especial de la cuarta brigada. Andábamos patrullando la zona de nosotros allá de Vainilla. Ahí fuimos a matar como 6 guerrilleros de ahí. Pues no gran combate aquí, y los guerrilleros ya venían de allá para acá y venían. Entonces andaba el helicóptero, el avión sobrevolando. Entonces andaba una unidad de Doña Linares, la reconda de Doña Linares. Andaba aquí, se metió por acá. Ahí casi todos lo acabaron, casi todo. Pero igualmente nosotros entramos por aquella zona, ahí ya se habían apiado el avión, el Hércules. Y andaba sobrevolando el otro, la gradilla va. Ahora le iban con todo, con nosotros le caímos por detrás aquí y le quitamos y logramos este. Comisario, un San 7. ¿Ustedes llegaron primero al avión? No, nosotros íbamos, porque esa parte ya estaba cubierta con guerrillas, por esta zona aquí. Entonces nosotros llegamos y los contraemboscamos y le quitamos un San 7 a los guerrilleros. Ahí le dimos muerte, pues. ¿Un San 7? ¿De los que se bajaban? Con los que se bajaron. O sea, a pierde el otro avión iban ya. Ah, no, sí, cuando nosotros les caímos. ¿Verdad? Pero ya se habían bajado, ya habían matado a Doña Linares, al oficial. ¿Doña Linares? Era un oficial de... Por eso le pusieron Doña Linares a un batallón en la cuarta brigada. ¿En honor a él? En honor a él, sí. Ahí sí, estamos, entonces. Por aquí puede seguir aquí con camaradita. Buenos días. ¿De cuál unidad era usted? Era de la compañía Pollo Copate, del Delta Magic Uniform. Ahí estamos. Así es, la mayoría son del DM1 aquí, ¿va? Ah, firma. Ahí estamos con un montón de historia. Vamos a ver si contamos un ratito. Ahorita... en el Carrizal yo tuve también un combate muy bueno, que no podíamos subir al cerro El Tablón. ¿El Tablón? El Tablón, arriba de fue el 10 de octubre del 86, vi el terremoto. Subimos a las 3 de la mañana porque esos pavosos ahí estaban muy armados, entonces no nos dejaban subir a las 5. Nosotros a veces a las 5 de la mañana queríamos subir y nos bajaban de regreso porque no queríamos perder muchos elementos, ¿va? Entonces una vez mi teniente García dijo, no, vamos a cambiar la estrategia. Y dijo, a las 3 de la mañana. Y a esa hora le fuimos a dar vuelta a un gran que estaba detrás de un palo de pino con un G3 y le dimos vuelta. El mero 10 de octubre, del día del terremoto. Día del terremoto, va. Así es. Fue el día que hubo desastre allá en Salvador. Exacto, en San Salvador, así es. ¿Qué te acuerdas de ti? Yo me acuerdo que aquí falleció el Corruptillo. El Corruptillo, va. Entonces, el Corruptillo hizo un desembarco como a las 2 de la mañana con su patrulla. Andaba el Charlie Guatemala, Después de ese desembarco que hizo este camarada, Corruptillo, nosotros hicimos, como a las 4 hicimos el otro, porque la laguna se la habían tomado los guerrilleros. Se habían acabado la defensa civil y se habían acabado los PH eran. Se los habían acabado. Entonces nosotros vinimos a darles apoyo. Pero a las 6:30, si me recuerdo, ya había fallecido el Corrupto. Mira, ¿y te acordás cómo murió? ¿Por qué murió el Corrupto? ¿Cómo fue? El Corrupto, el Charlie Guatemala, y parece que ahí andaba el Chacua también, le gritaban a él, ¡ey, cubrite, hombre, cubrite! ¿Medio juego cruzado? Sí, sí, y él va disparando sin cubrirse. Le acababan de decir eso cuando, ¡pum!,
le dieron. Ah. Y bueno, pero allí en la laguna no falleció solamente él. Aquí en la laguna. Sí, aquí en la laguna fallecieron los otros también, va. Pero lo que más me acuerdo yo fue el correctivo. Vamos directamente a tomarnos aquella elevación. Estábamos aquí camino a la montaña. Yo venía tirando en vivos poco a poco en el transcurso del camino. Estábamos en Colima, después estábamos en una gasolinera y dije de que hey, vamos para la montañona. Y de repente, pues un camarada vio el en vivo, ¿verdad, camarada? ¿Cómo fue la cosa? Pues yo veo los videos todos los días, 8 por 8, y vi que venía para la montañona. Pues me dije, me les pego. ¿De verdad? Algo con miedo por el día porque no conozco ya casi aquí, man. Ajá, y los viene a alcanzar aquí ya hasta bien arriba, va. Con el mapa me vine. ¿Con el? Ah, sí, lo venía siguiendo. 5 años de no venir acá. ¿Usted? Del 86. ¿Usted estuvo en qué unidad? Yo estuve de la FPL. Ah, ¿de verdad? Aquí. Nosotros esperamos aquí. De aquí nos dimos a matarnos, no sé, digo, de la CUT. ¡Ah, no, hombre! Yo aquí esperamos, aquí para abajo. Sí, sí. Y nos vimos a pata hasta el partido del norte, hasta allá se comemos. Cacaque, Potonico. No, pero ya no he vuelto, papá. Yo no conozco ella, porque no me he vuelto. Vale, pero... Ey, pero miren cómo son las cosas, va, imagínense que 35, 40 años después, oiga. Llegar a discutir son cosas que ya pasaron. Exacto. Y ahora valió madre, ahora hay que llevarlos. Y como yo le digo, pues que el guerrillero, la historia que yo cuento, que metió un rafagón así, como 4 pasos, ahí por los calles, pues. 4 calles, ¿no? Ajá, ahí por los calles, los Randa, los Ramírez. Sí. Ese yo le invito, yo le doy su almuerzo a la que... Ah, le está diciendo que venga, no, camarada. Y a él le dije, le hablé un día de esto, a él le dije, quiero invitarlo a comer un día aquí, porque yo vi en Salvador, la Laico. ¿En la Laico? Ah, le hablé un día, le dije, ¿quiero invitar a comer a ustedes un día? Le dije, ¿de qué? ¿Y desde dónde viene ahorita? De Salvador. Le ha jumpado la pata y ha llegado con todos los poderes. Pero mire, lo venía pateando. Venía suave, por calle no había subido aquí. Yo ni zapatos tenía aquí cuando vivía en esta zona, porque era de aquí de Fernando. Así que me lo vine a encontrar acá. Yo. ¿Y de dónde soy yo? ¿De dónde usted? Del lado de Zacatecoluca. Zacatecoluca. Ah, de verdad. ¿Qué querrá decir? ¿Qué quiere decir la RER del avión AC-47? Recuerdos. Ah, recuerdos. Ah, buena, mascotita. Bien dijiste vos, mira. Es que es del avión del AC-47 el que bajaron aquí. ¿A dónde? En San José. ¿Pero no está cerca de aquí? No. ¿San José, Las Flores? No, San José, aquí un cantón de aquí, pues, de la laguna. Ah, San José. Ah, ya. Yendo como sí, sí. Busca para el lado de los prados. Sí. Ah, ok. Gracias. Tenemos el nuevo camarada, pero usted vive aquí en El Salvador o vive afuera. Va, entonces tenemos aquí un camarada que viene del otro lado. Pues mire, pues aquí está el otro.
Aquí voy a poner una maca. Ah, o sea que esto sirve ya para ¿sí? quedarse como casa. Sí. Hey, nos encontramos en la Laguna Chalatenango. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete. Siempre que troto se me para la punta, la punta del pie. En Semana Santa yo me confesé por haberme visto trotado en la punta del pie. Y señor, ahora estoy fumando, debe de no, camarada. Lani Esmeralda, así va a trotar. Ay, miren, mascota, tiene que gritar. El pájaro, allá se va a quedar. Se va a quedar el pájaro. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, pues? Entrenan los bombazos. Ay, dice el camarada. Niñas, a bañarse, dice. Y lo bañábamos en aquella gran pilota. ¡Uta! Ajá. Yo me acuerdo, ¿no? Bañando los pelados ahí todos. ¿Chulones? Como 20. Como 20 había. Y no le mete el dedo en el culo. ¿Cuál es el primer batallón? Enjabonado. Perdón, le dije. Se da vuelta y me pega dos patadas. Pues madre. No le dije nada, porque no se podía. ¿Eh? Una vez me murió un camarada en el lomo, baleado, en el cerro La Bola, lo traía en el lomo yo. Y cuando llegué a la lagunita, ya había muerto. Pues madre. ¿No soportó? No, no aguantó. Lo veníamos pasando por consigna. Pues madre. Cuando yo lo bajé, peló gallo. Ya estaba. ¿No es para bien? ¡A oír, Crispín! ¡Ey! Esta tierra es camuflajeada, ve. Cambia el terreno. ¿Eh? Parece con sangre. ¡Ah! Es la sangre de los delincuentes termatitas. ¡Correcto! De los que quedaron aquí. ¡Ah! Vaya, ahí venimos entonces. Sí, como ahí andamos lámparas. Pues sí. ¿Quién dijo miedo? Ay. ¿Quién dijo miedo? ¿De aquí? Aquí donde los guerrilleros pasaban cuando entraba algún batallón aquí. Ellos, pero en ese tiempo él estaba cubierto de palos aquí. Pues ya lo cubrió de... Sí, sí. Ya se cubrió de monte, pues. Este era más hondo. Este era más hondo. Y aquí suben. Hasta era allá. Fuga, era como un escape. Ay, viene de allá. Por eso. Okay. Ellos aquí pasaban en guinda, mano. Los traían, el batallón que entraba, los traían en guinda y ahí pasaban, mano. Huyendo del enemigo. O sea que esto era preparado. Esto era lo correcto, ellos lo habían hecho. Ok. Ajá. Sigamos entonces. Firma. Dice de que aquí, bueno, hemos venido ahorita hasta la montañona. Andamos en parte de la laguna y toda la cuestión donde estaban los tatús. Y dice aquí, ve, tatú el hospitalito. Quiere decirte que aquí es el hospitalito donde atendían los heridos. Aquí atendían los heridos de los guerrilleros. Afirmativo. Hey, vamos a ver. Pues entrémosle. Estamos. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete. Este es el tatú, el famoso tatú del hospitalito. Este es el hospital que tenía. Ahí está, mire. Este es el hospital que tenía. Hay dos. Venado, dígame. ¿Dónde estamos aquí? Estamos en los tatú.
en los hospitalitos de la Montañona, donde venían a curar el doctor Cotto a los guerrilleros que baleaban. Nosotros. Ahí, camarada. Sí. Sí. Vamos, pues. Bueno. Enciende las lámparas ahí. ¿Usted no entra? No. Téngame. Estamos. Quiero ver, camarada. Vamos a entrar. Vaya, y vamos para adentro. Y agáchese un poquito porque la gorra la va a dar toda manchada. Allá tierra. Ok, ok. Aquí está el hospitalito. Los guerrilleros. Mire, camarada. La lámpara, esperanza. La lámpara se quedó. Aquí donde. Ahí estaba el cuartito. ¿Dónde está el cuartito? Vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Dene! Pongamos otra lámpara. Otra, ya. Otra. No, pequeña, aquí hay. Lámpara. Sáquela, pues, sáquela, pues. Está muy adelante, sí. Va, bien. Ahí está. Aquí están. Aquí están las letras. Se pueden ver. Todos los que estuvieron aquí hospitalizados. Aquí los acostaban. Véalo, véalo. Este es el hospitalito. Este es el hospitalito que tenían los terengos. ¿Hospitalito de? Los terengos. De la Montañona. De la Montañona. Tenemos. Aquí estamos en el hospitalito. Hasta los clavos están ahí con las ampares. Pero no cabían mucho, ¿no? Dos que tres nada más. Hombre, yo. Puta. ¿Qué es eso? Luis. Luis dice ahí. ¿Y estos clavos qué significarán, camarada? Yo los clavos era para el suelo, camarada. Colgaban los sueros. Ajá, ah, colgaban los sueros. Ah, el clavito donde colgaban los sueros. Es correcto. Bueno, hemos llegado lejos, lejos con las cámaras de Tocho Morocho. ¿Verdad? Hospital, dicen que es aquí. Hospital clandestino de los guerrilleros, ¿verdad? Esto es nuevo para mí, descubrirlo, porque en el tiempo de la guerra no los alcancé a conocer. No lo descubrimos, pues, ¿verdad? Sí. Para todos los que están al otro lado del río, ¡Paro! Se van a dar cuenta. ¡Anda, paro! ¿Qué pasó, venado? Se van a dar cuenta. ¿Cómo? ¡Puta! Lo hicimos bien. Trabajaban. Pendejo. Ey, tienen bastante buena casa. En estos clavos colgaban los huevos. Sí, ya me dijo el camarada. Y aquí Tocho Morocho. Ey, un honor tenerlo aquí, en el hospitalito. Bueno, nos encontramos en un hospitalito que ocupaban los delincuentes termatitas en su momento. Quiero decirles de que para mí es un honor, un orgullo, de que mi camarada Mario, mi camarada Leiva y los demás, Venado y los demás camaradas que se me va ahorita los nombres, Culebra también, Caballo, Pájaro, me han traído este día aquí, un orgullo, un honor, un placerazo, o sea, me ha costado llegar, pero satisfecho, ¡ey, es un hoyo! Veamos. Ey, está bueno. Ya vinimos, ey. ¿Qué dice camarada ahí? Sí, cabal. Démosle para Juárez. Cuidado, hay que agacharse. Cuidado. ¡Ey! ¡Huepuya! El hospitalito. Este es el hospitalito. Grabe. Pongan las lámparas ahí, quiero ver. Pónganla ahí, quiero. ¿Cómo es esto? O sea. ¡Ey, la! Era yuca la cosa. Ahí está el otro clavo, poner el suero. Y ahí tiene un nombre, Lef. No sé qué dice. Lef Carre. Aguay 5-0. Bueno, está la entrada. Está la entrada, sí, hombre. Ey, solo la cubría. Vea, todo este es la montaña. Mire, es un cerro. Todo este es una gran montaña. Una gran montaña, montaña, montaña. ¿Y la montaña? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Mero Tocho Morocho! Esta es una montaña y de repente. Campamento en la Montañona. Tenemos un hospitalito. Va,
un hospitalito. Cosas que yo nunca llegué a esto, sinceramente les digo. Yo me hablaron de todo esto. Tuve la desgracia de pararme en una mina. Conozco un montón de cosas, pero como siempre he dicho, cada veterano tiene su historia. Sí, sí. Camarada, hey, ¿qué te pareció esta historia, men? No, está excelente, está excelente. Yo creo que a todos los va a gustar, porque a mí me ha gustado esto en principio, ¿verdad? Porque la verdad que, como digo aquí, el Tocho Morocho, no habíamos llegado, no habíamos pasado por esto, pero ya con las cámaras de Tocho Morocho hemos llegado, ¿verdad? Imagínate. Darles conocer a los demás, porque muchos también no conocieron el hospitalito. Y no, y lo que digo, es montaña, mira. Montaña, 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 ahí. El hospitalito. El hospitalito. Y un hoyo. El hospitalito, un tatú. Hey, nos alegra entonces de haber estado este día. Muy contentos. Los videos no terminan aquí. Falta. Porque nos vamos a quedar en la noche, ¿sí o no? Okay. ¡Ah, fermo, tío! ¡Saluditos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bendiciones! Si el video te está gustando, ¡dale! De 4x4 vamos a ver, pelusa. Vamos a ver, pelusa. ¡Zurdo! ¡Ay! ¡Ey! ¿Quién lo mira? Todo que ha comido por la vida. Ya sigue. Es un gusto para mí estar con una tropa de camaradas veteranos, pues que lucharon en estos momentos, en aquellos días de 80-92, digamos, camaradas del DM1, camaradas de la Cuarta Brigada, ¿sí o no? ¡Afirma! Así es que ahí estamos.